me today because they are students from this incredible school. So yeah. Let's go. Ask the kids. Is much difference between this high school and that high school? Yes. What difference do you find between this school and your school? We have a swimming pool, and I don't think there's a swimming pool here. We also have we also have 7 floors, and I think this is the only. And also a lot of big open spaces. Big open spaces in our school. Sí, lo habéis entendido que allí hay muchos espacios muy abiertos. O sea, la gran diferencia es que aquí todo es pequeño. Hay another very important difference that I found is the size of the classrooms. Yeah. Because you have, I think your classrooms are twice ours. O sea, sus clases son como el doble que están. Entonces, es muy chulo porque ellos lo que tienen es la pared, ellos tienen una pizarra que llega a todo esto. Es una pizarra blanca. Y entonces tienen 2 cañones, en vez de uno ahí, tienen uno ahí y uno ahí. De manera que pueden proyectar 2 cosas diferentes. Y todo eso, además, es una pizarra en la que ellos pueden escribir. Y entonces, es muy grande, con lo cual, tú puedes tener un grupo allí haciendo una cosa, todo es como súper espacioso. Y entonces, pues claro. And we also use the computer more than you do, I think. So, yeah. Sí, ellos usan los ordenadores todo el tiempo. Ah, bueno, another very impressive thing of your school is that you have so many rooms to study. Entonces, ellos tienen muchísimas aulas que serían como la aula de alumnos nuestra, pues así, pero tienen un montón. O sea, cada 3 o 4 clases hay una aula de esas, para que los alumnos puedan reunirse en equipos a trabajar. Entonces, cada una de esas aulas es muy chulo porque tiene una mesa así ovalada, tiene una televisión gigante, un cañón. Y entonces, ellos pueden llegar con sus ordenadores, pueden enchufarse a la tele y pueden trabajar con. Proyectando lo que quieran ahí para preparar sus presentaciones. I'm talking about these rooms that you have that this is nice that you can move on. Y bueno, otra cosa muy increíble de la escuela, another thing that is very curious for us, is that everybody, every student has una tarjeta, un coming to school. O sea, las puertas se abren entrando una tarjeta. Y entonces, pero espérate, Alejandro, que eso no es lo gordo. Que lo gordo es que ellos pueden entrar a la escuela cualquier día de la semana, de lunes a domingo, entre 6 de la mañana y 10 de la noche, y acceder a cualquier sitio de la escuela, sin que haya profesores, sin nada. O sea, tú puedes entrar allí y ponerte a trabajar, a estudiar. No, la estudia. No, no, ellos tienen su horario de mañana, pero aparte, si ellos quieren ir por la tarde, ellos pueden ir por la tarde. How often do you practice kayak? Kayak, yes. Maybe once or twice a year. We do it in the physical education sometimes. So not often. Yes, I think in winter you don't use to do this. Maybe the water can get icy. Sí, pero está helado. En invierno está helado y entonces en invierno no sale más bien. El invierno. But I think that you, the young people in Norway, are more outdoors sport, like skiing, maybe or hiking mountains and so on. I think that you like this more than young people here. Sí, les gusta mucho, ¿no? I think. For example, you usually go to the mountain and ski, and yes. Yeah. Él ha preguntado que si es verdad que en Noruega todo el mundo hace deporte.
y ellos han dicho que no, que hay mucha gente que está jugando videojuegos en su salón ocupado en su casa y que no. Pero yo digo que lo que sí es verdad es que hay muchos jóvenes aficionados a ir a la montaña, a esquiar, a andar por la montaña. Javi. Vamos a los movimientos, ¿no? Venga, ¿quién traduce? You can use your name I can see. Yes. Call. Oh, yeah. But if it's like something to do with a class, not for like Facebook, we can't like just go on YouTube and watch. We have to be like allowed. Yes. Yeah. So we similar something. O sea, que tienen que tener permiso and you use it to work in something. Yeah. Lo utilizan para trabajar en clase. To find like information about the subject we are studying. What about languages? How many languages you, for example, are studying now? Can you say everyone? What languages are you studying now? Yeah, I'm studying Spanish. Spanish and English or French? Yeah, we also English. English and Spanish. Yeah. And you? I can speak Norwegian, English, and German. And German. And I study Norwegian, English, and Spanish. I have German and English. I have French and English. French and English. Y the offer of the languages of the school, what languages can you choose in your German school? You choose from Spanish, German, French, Chinese, and Japanese. French languages can they choose? And you have to answer in Spanish. Or try. Venga, un despacito para que lo entiendan. You have to do it easy. ¿Lleva algún informe? Nada de parte, ¿no? No.